ya llega donde tienes que llevar un orden, porque no nada más puedes hacer rimas. Yo tengo un carnal ahí en mi clica que le dijimos, a ver, échate una rola. Empezó a escribir como si nada y se quedó a la mitad de la pista y dice, ya se me acabó la letra. Le dije, no, vete a la vez. Donde no tiene todo al instante. Y a mí me gusta un chingo comer chetos con cueritos. Y pues como que eso es lo que siempre, cuando ando en el barrio o ando allá en un lugar que sé que hay puestitos o que en las casas venden, ahí es donde como que lo disfruto machín, comerme unos chetos con cueritos y tomate y salsa y... Eso que comparación, que le chupa los dedos. Chelas, güey, ¿sabes? Hasta a veces digo, chale, qué verga le ponen a la chela que te mete felicidad. ¿Eh? Pinche alcohol. La neta, como me hablaban para salir en la película, pues quería volar. O sea, ando en el papel de superhéroe. No, la neta, sí quería volar, me aventé a la gente. Me quería aventar así, con el puño adelante. Volando, pero mis bailarines no me dejaron porque había mucha gente y... No sé, pues dijeron que era peligroso, pero chale, si me hubieran dejado a lo mejor se hubiera visto chido cómo iba a volar, pero traigo 7 puntadas aquí atrás de la oreja. No, mira, si eres muy barrio, quiero que abras esta caguama. Sí, ah, cabrón. Sin encendedor ni destapa de este, ni destapacorchos. Destapacorchos. A ver si eres bien barrio. Pero sin encendedor. Sin encendedor. Ni destapacorchos. Ni destapador. Ni nada. Ay, cabrón. ¿Con esto? Pues no es encendedor. Pues no. Ay, perra. Está, de Tomodi. Mira, y de cascada, para no contaminar. ¿Tienes más hermanos? Sí, ella. Ok. Mi hermana y mi otra hermana. ¿Nada más dos hermanas? Sí, amor. ¿Más grandes que tú las dos o más chicas? No, más grandes las dos. Ah, pues no sé. Una vez me tumbaron un diente. ¿Cómo crees? ¿Quién te lo tumbó? Ella, yo creo. Yo creo. Porque era la más chiquilla, pues era la más loca. Y la otra ya estaba más grande, ya estaba más consciente, pero me chingaron un diente y no me creció. ¿Cómo se llama la más grande? Me quedé chimuelo. ¿Cómo crees? ¿Hasta qué? ¿Los 5 o 6 años, va? Me tuvieron que llevar al ISSSTE. ¿Para que te...? Para rascarme con una navaja y me empezara a crecer porque no me salió. ¿Y cómo te lo tumbaron? Me tumbaron como en una cama y me pegaron en el de este... En el mueble, en la pata de la cama. ¿Terminaste la primaria? ¿Terminaste la secu o qué? Sí, terminé la... El kinder, la primaria y la secu. Y la secundaria. La prepa ya ni allá te vi. No, la prepa sí fui. Ah, también fuiste. Un mes nomás. Ah. Y me corrieron. ¿Te corrieron? Menos de un mes. ¿Y te corrieron? ¿Qué hiciste que te corrieron? No, ¿se robaron algo? Más bien nada. Ustedes no se robaron algo, cabrón. No, no hice nada. ¿Quién fue el que me dijo que se robó algo? Ah, me robé un teléfono de la calle. Ah, no, pero bueno, no sé si esa historia. No, otra, eso no era. Eso no sé si es igual. Yo me voy a dar uno por los tres. Órale. Seguidos. 30 segundos, güey. No, siempre. Vale. No, esta no, no puedo cuando. Entrevista. Cuando canto siempre me subo con una de estas. Ah, sí. Le estás dando así. Sí, porque haz de cuenta que a veces me he subido con chelas o con agua. Y no, me anda de miar arriba en el escenario. Sí, un chingo. ¿Y ahí qué haces, güey? O sea, en esa situación. No, ni modo, pues hay que seguir cantando. Bañalazo. No mames. A veces me despierto, me echo un gallo, luego como y luego me echo un gallo. Y luego me voy al estudio echándome un gallo. Y luego llego al estudio y me echo un gallo. Y luego voy a empezar a escribir y me echo un gallo. Y luego grabo y me echo un gallo. Y luego termino de grabar y me echo un gallo. No, pues son como 50 gallos. Y luego me voy a la casa echándome un gallo. Y me duermo fumando. Panite, ¿cómo estás? Dice, ¿sabes darle la vaca? ¿Cuál? Darle la vaca. A ver, cántala. ¿Para ti? La vaca.
¿Cómo? No, oh, trae el cotorreo. Ya andan estrenando los regalos de Luca el Ángel. ¿Qué rayo perrillas? Ah, ¿qué onda? ¿Tú sí te avientas un trío o no con una morrita conmigo o también al lado de tu morra? No, pues yo no tengo a nadie, yo. Por eso, ¿sí te avientas un trío con una morrita y conmigo o no? ¡Arre! ¡Sobres! Ahí, apúntense, morras. ¿Quién quiere uno? En corto, no, no, aquí. Yo voy primi, sin de su madre. Mi tío está loco, no le hagan caso. Pero Franco, Franco, chingate. ¡Con gusto! ¡Hija de la verga! Mis hermanos, lo logramos. Britney Spears es libre. Ah, cabrón. Estaba en la cárcel, Di. No. Se quedó atrapado en un pozo, Di. No. ¿Renunció al Teleformance, Di? No, 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 tampoco. Entonces. Mi querido Ángel, imagínate que eres un artista exitoso y con mucho dinero. Simón, sí soy. No, no, bueno. Imagínate que soy tu papá y te quito todo tu dinero. ¡Ah, que la chinga! Pues te pongo unos putazos. No, 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 tiempo, tiempo. Yo siempre me, ya, mí siempre me toca los pinches toques. Suave, suave, suave. Espérate, todavía está apagado. No, espérate. Espérate, el anillo. Voy a empezar de poquito. ¿Listas? Te va a meter un poquito. No, es que empieza. Una. Les dice que pueden las barbas de pegar. Ya, se quedaron pegadas. Wow. Se quedaron pegadas. También, niña. Wow. ¿Recuerdas cómo se llamaba la primera rola que compusiste? Sí, El Niño. ¿De qué habla esa canción? Del Kiko. ¿El amigo del Chavo? Nada, perro, no mames. No, del Kiko, así se llamaba el Kiko. Un camarada. ¿Cómo se llamaba el Kiko? Pues Federico, a lo mejor. Un carnalillo de mi barrio. Okay. Vivía ahí cerca de unos carnalillos del Jonathan el Pelón, ahí enfrente. Vivían en una peña. O sea, ni siquiera como que, pues, su cantón no estaba tan chido. ¿Qué es una peña? Perdóname. Una peña, pues, un pedazo de piedra en el cerro. ¡Sas mamón! Sí, vamos a una casa acá de cartón, está perrona. Ok, pero cuando llueve pues se desmadra. No, no hay pedo porque el agua se va para abajo, están en una peña. En una peña. Simón, y ahí vivía el Kiko, el Botas, el Chucky. ¿Qué fue y de se ellos? Murió el Kiko. No me diga. Neta, perro. Y yo tenía como 12 años, 13 años. Y entre todo el barrio, o sea, mi tía vivía ahí al lado de donde vivía el Kiko. No sé por qué vivía mi tía ahí. Pero ahí vivía mi piedra, supongo, ¿no? Al ladito de la piedra. Ok, sí. Y ahí ya estaba planito. Ok. Y ya se cuenta que mi tía empezó acá como a hacer el chisme y todo, a decir a la gente, pues, hay que hacerle el velorio al morro, pues, es, como vivían en una peña, pues, nos íbamos a caer en la peña todos en el velorio. Sí, claro. Entonces, mi tía les prestó ahí como su patio y ya entre todos los vecinos empezamos a cooperar y todo, a comprar cosas para el pan, el café y qué todo. Chingón. Y hicimos el velorio y les dije, el muerto todavía no llegaba, la caja todavía no llegaba. Dijeron que como en una hora, dos horas. Y les dije, pues ahorita vengo, dejen, voy al estudio, les dije, voy a grabar una canción. ¿En lo que traían el cuerpo? Ajá. Wow. Y me fui al estudio y me jalé dos, tres canales y ya, fíjense. Y como yo sentía así eso, a mí se me estaba ocurriendo la canción ahí viendo todo. Y fui ahí y grabé la canción, la escribí, todo ahí la grabé. Y luego salimos y todavía no llegaba el cuerpo. Pero ya traían una rola y esa vez ni la subí ni nada, la rola ni existe en ningún lado. Pero pues ¿la cantaste esa noche? No, nada más la grabé.
como para desahogarme. ¿Y de qué crees que se murió? Para no hacerte la tan larga. Me da miedo preguntar, güey. ¿Se cayó de afuera de su casa? No, el Botas es el que se cayó. Se aventaba de las escaleras. Le gustaba acá como rodar. Fuck it, vamos a eso. El Botas, en paz descanse. Simón, el carnal. ¿Le gustaba aventarse de las escaleras? Es que tomaba puro alcohol así, de la tapita roja. Del, ¿para curar heridas? Simón. Pues él las tenía y por dentro. Y el Kiko era bien mona. Él se aventaba sus monas así, ¿era? ¿El Kiko? Ay, por ahí. Un día lo hallaron, yo creo que se la tomó, no sé qué pasó, pero por ahí lo hallaron ahí, pues tiradillo, moneando. Siempre lo veían ahí sentadillo con su mona. Pero hablemos del Botas. Kiko y Chucky. Ah, son tres personas ya. Son sus hermanos y los tres están muertos. ¿Cómo crees? El Chucky, ¿dónde está? ¿También? ¿Quién? Del Chucky. Están muertos, carnal. ¿Cómo crees? Pobrecita la mamá, güey. Ay, mi jefa es su amiga. ¿La mamá todavía vive? Sí, pues sí. ¿Y el papá? Se cayó, perro, y se murió. ¿Qué? A ver. No, se rían. En paz, no, cabrón, no, no. Estos ojetes se rieron. Estos ojetes se rieron. Yo no. A ver, empecemos por el papá. ¿Cómo se llama? Se cayó del auditorio, de la barda de enfrente de mi casa. ¿Cómo? También era borracho y se fue para atrás y se murió, perro. Ok, y su hijo el Botas. Él era también bien borracho. Ajá, y se aventaba de los callejones y decía poemas el vato. ¿Mientras iba cayendo? No, o sea, cuando lo veías. Dije que versátil, ¿no? No, tú lo veías ahí en el barrio y le decías, ¿qué, Botas, cómo andas? Chido. Traía tatuado aquí un arbolito de Navidad en la frente. Ok. O una santa muerte, no sé qué es lo que traía. Yo también las confundo seguido. Algo traía en la frente, o feliz Navidad, algo bien chistoso. Ok. Creo que feliz Navidad, ¿no? Que sí, creo que en su frente decía feliz Navidad del Botas. Y era una y bota navideña, ¿no? Sí, ese vato le decía, aviéntate un poema y acá te tiraba, no, linda chuparrosita, tú que eres tan bonita y tan bella. Y así te decía dos, tres rimas según él. Ok. Traía el flow desde sí, ahí. Sí, traía buen flow. Yo creo que desde ahí empezó el flow en la santa. Pero un día se cayó, ¿de qué? De las escaleras. O no sé, ¿dónde quedó? ¿Qué? ¿Es que se dio cuello? O no sé. El Botas era borracho. Ajá. También se murió. Y el Kiko y el Chucky. ¿El Chucky de qué murió? El Chucky como que desapareció del barrio, va. Como que, no sé, a lo mejor se lo robaron. A lo mejor. A lo mejor. Neta. A lo mejor se lo robaron, pobrecito. Neta. ¿Y tenían más hermanos? Su carnalilla. Allá y anda. Ella vive. Ajá. Bendito Cristo. Sí, sí. ¿Por qué apuntaste hacia arriba? Pues allá está Cristo. Ah, ok. Entonces, nada más le sobrevive la hermana. Y la mamá y la hija. O sea, que qué peligroso ser hombre en esa familia, ¿no? Es que ve nada más, Diosito Santo. Mira, es el Checo. ¿Cuál es el Checo, perdón? El de acá. El de arriba a la izquierda. Simón. ¿Y luego el de rojo? Es el hijo del pelón. Ok. Creo que todos, ¿no? El Víctor. El Víctor, el Poncho y yo. ¿Y la seña que están haciendo tú y el niño de rojo? Ah, eso significa, si lo juntas así, ¿no? Ajá. Es la S y la F al revés. Ok. ¿Y el niño que está arriba y a la derecha? Ya está haciendo la F. O sea, si juntas mis dos manos así, es una S. Santa Fe. Simón. Del barrio de Santa Fe. Simón. Ok. Y el morrillo, pues no sabía ni qué estaba haciendo, pero también estaba. Pues puso un 3, güey. O sea, es el hijo del pelón. Te digo. Hey, qué rollo, banda. Espero les haya gustado el video de los momentos graciosos de Santa Fe Clan y Tornillo Vázquez. Además, esperen la segunda parte dentro de estos próximos días. Así que sin más, banda, nos vemos en el siguiente video.